llegó un poquillo más seria con nuestro alcalde, porque, bueno, quiero saludar a todos, buenas noches, vecinos, vecinas, señor alcalde, comisión de festas, gracias a todos por estar por ser aquí. Siento muy agradecida, ¿verdad? Después llegaron nuestros hijos, Gonzalo y Nicolás. He convertido
elegido, pues, como nuevo concepto de arquitectura, un fogar. Recuerdo con los amigos urbanistas de Coruña, de la ciudad, de que, porque vuelves a Santa Coma, ¿no? Ahí no tienes oportunidades. Pues aquí tienes todas, y las más importantes. Tantas tiene que imaginade hasta que acabé presentando un programa de televisión. El mío a decir, para parte de recordar que estaba en el documento, que iba a responder para presentar un programa de reformas de la TVA. Increíble. Pues esa oportunidad también me ha dado Santa Comba. Y debe de esforzarme, Rosa, a ver si es Santa Comba, que tiene que ver eso, ¿no? Para presentar un programa. Pero realmente tengo todo. Me presento aquí, donde saber hablar galego, pero galego de verdad, galego de casa. Conozco a gente que de verdad que fuera de aquí me encanta que se pueda. Ser de aquí, donde saber que una vaca, un porco, un aporte, un payano, un apallero, un payote, un hombre y un cabaz. Ser de aquí enseñóme a respetar o ingenio del Señor que sabe colocar un somier como portera de una leira o coger una gallega a un bebé. Porque esos saberes tan importantes no se aprenden en las universidades, ni en los másteres más caros que nos pueden pagar. Esos saberes aprenden en la casa, y a mí la casa es a mi forma. No fue fácil, porque mi mundo es un mundo de hombres, un mundo de otra mujer, pues parece que no tenía mucha cabida. Se gana una hora con teu paso dando órdenes, e sabedes que mandar, a ver, buscar gusto a mí, as cousas como son. E foi difícil, por eso tamén quero aproveitar este papel que os teño tan serio de Treboeira para rendir un tributo a todas as mulleres, en especial as mulleres alleiras, que os están aquí, que están nas súas casas, por ser unhas mulleres traballadoras, loitadoras, unhas mulleres doces, aladas, moitas veces sufridoras, pas de antes e pas de agora. As mulleres que igual tiñan que facer de pai e de mai, igual se descargaban un trator de leña como lle cosía un vestido ás súas nenas, que igual tiñan que acabar de musir rápido porque había que preparar a porta dos callos ou a pala a saca porque o día seguinte tiñan os fillos pa comer. Esas mulleres que tanto traballaron que hoxe non teñen a honra de estar aquí, pero que para mí superanme en trabajos y en méritos. Y no me quiero olvidar tampoco los hombres alleiros, que parece que ahora son los méritos de las mujeres, pues no. También o meu tributo a los hombres que tanto trabajaron y trabajan muchas veces en nuestra su familia, y siempre pensando en darles lo mejor. Por eso para mí, hoy sea una honra poder falarnos, poder falar de esta gente nueva que está aquí escuchándome, esperando a que acabe, porque que quieren que conozca música, que nos dejemos los rollos. Pero antes de acabar, sí me gustaría deciros dos cosas que para mí son fundamentales. O primero, siempre, es el respeto por los nuestros, por la nuestra familia. Sentimos que ser orgullosos porque detrás de vuestros éxitos está siendo el trabajo de vosos pais e de vosos avós. Seamos orgullosos dos gandeiros, dos que traballan no campo, nas vacas, nun taller, na construcción, nun bar, nunha tenda, nunha oficina, porque detrás do seu traballo está sempre as vosas oportunidades. Estar orgullosos de ser gandeiros, de ser sempre traballadora, arrieiros, mineiros, gandeiros, emigrantes, sempre de ver, sempre de palabra. En fin, orgullosos de ser de Santa Comba, do noso concello. Non temos mar, non, pero temos un dos ríos máis importantes de Galicia. Non temos un poquinho, pues, non, pero tamén eso nos vai ser especial, ser diferentes. É verdade que aquí os nos damos limóns, nos damos leixas, pero temos o verde máis bonito do mundo. Certo é que non temos aeroporto, pero somos un dos pocos máis viaxeiros por a emigración. E non temos universidade, pero temos a xente nova máis preparada da contorna. Aí temos o nosso instituto, que é o
José Eduardo Condal sentaron a cabeza e dictaron cátedra. É o sitio onde a aula forma parte do noso bautismo diario, onde os nenos e as nenas sabe o leite non sabe bullir, e onde o noso microclima non entende de tempras. Pero máis importante, é o sitio onde a palabra dada sempre vai a misa. Por eso, para mí, é un orgullo poder falarvos a todos, desexarvos unhas felices festas, que disfrutedes da xuntanza as vosas familias, a xente de aquí e de los que veñen de fora. E, de verdade, agradecer sempre as mostras de cariño que sempre tendes para mí. E para rematar, pois, de forma formal e seria, dirixome ao señor alcalde, a comisión, os meus queridos veciños e veciñas, a festa está preparada e a partir de agora sepamos disfrutala. Moitas gracias.